Ya viene avalado por su buen rendimiento en segunda, principalmente con el Hércules, donde en la temporada 2008-2009 compitió, como recordarán, por el ascenso con el Tenerife hasta las últimas jornadas. El técnico gallego dio el salto a primera con el Racing de Santander la campaña pasada, pero fue cesado. El segundo entrenador, Antonio Puche, y el preparador físico, Enrique Sanz, le acompañan. Desde que salió la oportunidad a mí me parecía un proyecto muy, muy bonito, muy ilusionante, ¿no? Es un club grande, con mucho prestigio y que creo que tiene posibilidades. Una vez tenemos con tranquilidad, ¿no? Vamos a conocerlos mejor y ya iremos viendo poco a poco. Mientras se daba a conocer la contratación de Juan Carlos Mandiá, su homólogo Alfredo Merino se hacía cargo por última vez de la primera plantilla. Hay expectación por comprobar el talante del nuevo técnico que tendrá que recomponer la moral de un conjunto paralizado. Muchos recuerdan que hace dos temporadas y gracias a él, el Hércules no dio respiro al Tenerife en la lucha por el ascenso. Conoce perfectamente la categoría, que ha hecho un gran papel en equipos anteriores y la verdad que es un entrenador que seguro que nos va a aportar muchísimas cosas para salir. Este lunes la mejor noticia fue la recuperación de Julio Álvarez, que espera dejar atrás por fin sus molestias. El fichaje estrella de este verano fue muy elocuente al analizar la situación del equipo. El año pasado, lo puedo decir, un ejemplo de cara a lo que es el fútbol. Yo estuve a 10 segundos de jugar la Champions con el Mallorca y ahora me veo peleando por no bajar a segunda B. Y es la realidad. La dinámica es mala y que hay que cambiar las dinámicas. Y en fútbol cuesta mucho cambiar las dinámicas. El que piense en ascenso y en chorradas, creo que está confundido. Mandiá se pondrá este martes al frente del equipo. Buscan los primeros puntos el domingo, en la que será la primera visita del Cartagena al Heliodoro en partido oficial.